algo que está ocurriendo en Boca por estas horas, Tato, y que es un chico que se está yendo a la Juventus, 14 años tiene, la patria potestad autoriza a las familias a mudarse de ciudad y en este caso hasta de país, y si una familia se muda, el chico obtiene automáticamente la libertad para poder jugar en cualquier otro lugar del mundo, y en este caso sería allí en Turín, en la Juventus. Pero contanos más. Es Francisco Baridó, futurista que iba a comenzar este año en la séptima de Boca, hizo preinfantiles, prenovena, novena, octava, un 10 clásico, de mucha transición, de muy buena técnica. En futsal jugaba en mármol y realmente, si ves videos por YouTube que son espectaculares lo que hace con la pelota, titular en la novena, en la octava alternó un poco más, pero obviamente todo esto es parte de un aprendizaje. Y la familia le comunicó a Boca Juniors, le comunicó a quienes coordinan a juveniles de Boca Juniors, que hay una decisión familiar y se van a vivir a Europa. El destino final es Turín, el club que lo quiere es la Juventus. Claro, pero acá, ¿ves? La patria potestad está mal explicada en este sentido. ¿Por qué? Porque no es que el padre trabaja acá en un banco y va a una sucursal del banco en Turín. No, pero dice que le ofrecen trabajo, ¿eh? Obvio. Ah, obvio, pero ese es el engaño. Claro. Es el engaño, le ofrecen trabajo, le hacen figurar que trabajan, entonces, va 10 días para que pase la inspección y se terminó el cuento. No. A ver, es raro que elijas Turín como ciudad de destino para ir a vivir. Es hermoso Turín, el que lo conoce es hermoso. Pero muy tranquilo. Es raro que una familia argentina diga, che, ¿dónde vamos a vivir? A ver, Barcelona, Madrid. No es una ciudad para. Roma, acá. Turín. Van justo a la ciudad donde hay un club interesado en el jugador. Viste, la Juventus, justo. Entonces, claramente es la Juventus, o un vedor que vio que este chico era tan bueno que se lo ofreció a la Juventus. La Juventus dijo, sí, puede venir ahora, sí. Traemos a toda la familia, dale, conseguimos laburo en una hamburguesería. Listo, fenómeno. Quiero decir. Hay un engaño ahí, la hacen al revés. Hay un engaño. Claro. Pero no en este caso, en todos los casos. ¿Qué haces ante esto? No puede hacer nada. No puede hacer nada. No, sí, para. No puede hacer nada porque no se investiga a fondo. Vos tenés que seguir a fondo cuál es el estilo de vida. Lo que puede ser es que inhabilitar a que el jugador pueda firmar contrato el día de mañana. Vos lo que tenés que ver es si la familia que viaja puede vivir con el sueldo que gana el padre allá de lo que va a trabajar. No me meto con la familia de este chico. Se entiende por dónde va. Ah, vos te vas allá porque vas a vivir allá, listo. A ver, te vamos a seguir, vamos a ver que cumplas el horario de trabajo, que te paguen. ¿Quién te va a pagar? Sí. ¿Quién es el que te va a pagar? ¿Qué relación tiene tu empleador con el club en el que va a jugar tu hijo? Todo eso tiene que estar investigado por FIFA. FIFA tiene que hacer algo para proteger al fútbol sudamericano. Estamos cansados de que se lleven, chicos, porque hoy nos matamos de ilusión de que Matías Oblé juegue en la selección argentina. Andá a preguntar a Vélez por Matías Oblé. Andá a preguntar a Vélez por Matías Oblé. Sí, señor. ¿Me entendés? O sea, al fútbol argentino también lo tenemos que defender en esto, pero no podemos solos. Necesitamos de la FIFA. Tanto empleado que tiene FIFA podría destinar a algunos inspectores a que se tomen el trabajito de ver si cuando se llevan a los chicos de esta manera, clubes magnates de Europa, porque encima los roban, porque si son magnates y voy y lo compro, bueno, no, te lo estás robando, hermano. Un dato que quiero agregar, Gastón, a esto que decís. Baridó, ya que hablábamos de Tomás Parmo, Baridó y Parmo eran los números 10 de la sub-15. Compartieron selección. Uh-huh. A mí lo que me cuentan es que es 2008, que sí, ya cumplió 15. Es 2008. Claro, ya cumplió 15. Estaban entre que era 2008 o 2009. Que es 2008. Ya ¿es 2008? Sí, que ya cumplió los 15. Y por eso acá está el problema que Boca le puede hacer el contrato. No, Boca no puede. A los 16 puede. Recién a los 16. Sí, con los 16 cumplido. Bueno, entonces, si es 2008, bueno, más a favor mío. Este año cumpliría 16. Sí, y ante el argumento de decisión familiar no puede hacer nada. Y se llevan al chico. Claro, este año le pueden hacer el contrato. No, es que Boca queda todo los de pies y manos. Los papás profesores de educación física, por lo que averigüé. Queda todo de pies y manos. No hay manera de impedirlo. Hay que aplicar la ley Nicola Russo. ¿Cómo es la ley Nicola Russo? Y la que sugirió, que hay que presentarla ante la FIFA, que se pongan de acuerdo los clubes y que cuando vos tenés 15 o 16, cuando te avalen hacer el primer contrato, 16 en este caso, 5 años de contrato. No, acá no bueno, es 15. Acá, y bueno, y va para 14, es decir, después 13. El primer contrato, claro, el primer contrato. Pero ya debutan jugadores en Argentina. Sea obligatoriamente. Pocos, 16. Por 4 años, 5 años. Claro. Que no se pueda firmar por 2 años. Que cuando pase, tenés menos 18. Exacto. No, muchachos, es. A ver, es ir y buscar. Así que vos querés darle trabajo a un argentino que viaja a Turín. Todo bien, no tengo nada con la familia de Baridó. Se entiende que no es personal con él. No, pero pará. Y ellos están seguramente salvando sus vidas.
los dos profesores de educación física, con lo que paga acá la docencia, la educación, obviamente habrá que ver si llegan a fin de mes. Van a vivir a Turín. ¿De qué va a trabajar? Supongamos de profesor de educación física, de personal trainer. Bueno, listo. ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Por qué le van a dar trabajo en Turín? ¿Cuál es el proyecto que hay en Turín que incluye argentinos que llegan a... Bien. A ver, ¿qué trabajo va a hacer? ¿Cuánto va a ganar por ello? Listo. Y después seguís. Si trabajó, si cobró, ¿quién le pagó? ¿Quién lo empleó? ¿Cuál es el contacto, el vínculo de esa persona que lo emplea con el club donde está jugando su hijo? ¿Cómo es el nivel de vida que llevan a continuación? ¿Sabés dónde se hace mucho esto? En el deporte universitario de los Estados Unidos. Porque las universidades quieren reclutar a los mejores deportistas, ya sea en básquet, en fútbol americano, en béisbol, y muchas veces, digamos, tienen prohibido seducirlos con plata, prohibido. Van presos si los seducen con plata. Y en un momento encontraron el engaño de que lo hacían con contratos de publicidad de marcas deportivas, o de casa de hamburguesa, o de cualquier tipo de producto que fuera seductor para los chicos que siguen este tipo de deporte. Lo restringieron por todos lados. Igualmente encuentran algún vericueto en las universidades más importantes, y también están los deportistas que prefieren ir a jugar a esas universidades importantes porque son el trampolín para el deporte superprofesional. Pero en la época universitaria ha habido casos de juicios y de gente presa por haber violado este asunto de no podés cobrar un peso, vos no podés engañar, no podés hacer trampa. Juventus está haciendo trampa, le está robando a un jugador a Boca, que no sabemos si el día de mañana va a ser rojita, pero se lo está robando. Pero en las inferiores te dicen que es, de lo que viene de bien abajo, la máxima joya. Promesa. Entonces, se lo está robando. Promesa. Eso te iba a preguntar, ¿qué consideración tiene en Boca? Ya se hablaba de Baridó. Muy buena, Gastoncito, sí, se viene hablando desde que el chico estaba en las preinfantiles, por lo que hacía en el futsal, por lo que también llevaba al fútbol 11, un chico que ya había tenido una formación, no de la etapa AFA, que hablamos de novena en adelante, sino antes también, y sin dudas que está muy bien considerado, técnicamente muy bueno. En 2020 se hablaba de que lo quería el Barcelona, crecer. En 2020 se hablaba. Sí. No, pero yo entiendo, los padres les cambia la vida. Vos sos padre, la venís remando, peleando en esta Argentina que un día te retienen ganancias, después dejan de retenerte, después te lo vuelven a retener, te arruinan la vida, le crees a uno, te defrauda, le crees a otro, te defrauda. La Argentina te quita la gana de vivir. Yo reentiendo esta familia, la reentiendo. No voy contra la familia, voy contra el lugar que existe para que los poderosos hagan trampa. El problema son los representantes. No, sí, el problema son los tramposos. El problema son los representantes. Son los tramposos. El día que se haga una estadística de aquellos jugadores que, como el caso de este chico, se van por patria potestad, se van apretando a los clubes para que le den la libertad o para que o no firmarle el contrato, que se haga la estadística de los que llegaron y de los que no llegaron, los que se frustraron, va a ser muchísimo, van a sonar muchas alarmas. Todos piensan en Messi, que se fue a los 13 años y que hizo una carrera. ¿Saben la cantidad de Messi que hubo y que se frustraron? Que se fue. Mirá, pero también empezamos a hablar ahora de los europibes. Mirá el chico Garré. Mirá, llega uno, Lucas. Bueno, mirá el chico Garré. Sí, ¿dónde está al fútbol Garré? También. ¿Quién es de la vida? ¿Ustedes se acuerdan de Thiago Geralnik? Thiago Geralnik. ¿Se acuerdan de Geralnik? Estaba en el Villarreal B. Claro, estaba en River. Se fue al Villarreal B. ¿Dónde está Geralnik ahora? No. Juega. ¿Se acuerdan de Trejo en Boca? No, yo te diría. ¿Qué fue la carrera de Trejo? Es lo que me dijo el Tigre, salvó a Colidio. Ayer. Y eso que Boca lo vendió, es un buen negocio con Colidio. O sea, no se fue por patria potestad. No, es un buen negocio. Boca lo vendió en 12 millones de dólares y no había jugado. Pero Colidio se fue. El caso más emblemático de patria potestad sin es sin debutar. No, pero se fue sin debutar. El oso Nayar fue otro caso. Cuchu Cambiaso, pero Cuchu, Real Madrid lo compra, se lo presta 2 años Independiente y un año River. Redondo. Redondo, no Cambiaso. No, Fernando Redondo se va libre de Argentinos Juniors por un tema de telegramas. Manda tarde los telegramas. Cuando vos quedabas libre en la década del 80 y los 90 también, cuando vos quedabas libre, automáticamente pasabas a seguir ligado al club por el 20% de... O sea, lo que vos ganabas 1.000 pesos de sueldo, te aumentaban por los próximos 2 años un 20% ese sueldo.
no entraba la prima, entraba el sueldo, un 20%, con lo cual el club se protegía, el fútbol argentino se protegía de que los jugadores no quedaran libres tan fácilmente. ¿Habrá alguien Sarmiento? Ahora, todo eso se daba después de que el club mandara un telegrama a tiempo. Argentinos no mandó ese telegrama ni para Redondo ni para Silvio Rudman y los dos se consideraron libres. Por eso se fueron a jugar al Tenerife. Boca tuvo caso de Colochini. Colochini fue por patria potestad. Claro. Brian Sarmiento no fue que... Ahí el agravante fue que el padre de Colochini trabajaba en Boca. Cuando sí. jugaban Estudiantes en las juveniles. ¿Quién? Brian Sarmiento. Sí, también. Que se le fue, pero ahí... Ahí AFA se solidarizó con Estudiantes. ¿Por qué? A España fue, ¿no? ¿Pero qué pasó? Sí. Firmó primero el contrato Brian Sarmiento con el club antes que la familia con el trabajo, el papá con el trabajo, y estuvo parado un tiempo. Sí. Porque fue al revés. Ese es un caso en el que se intervino. ¿Dónde está Sarmiento ahora? ¿Saben? Sí, en el Bailando. ¿En dónde? En el Bailando. No. Sarmiento es de Estudiantes de La Plata. El chico que... Ese es el otro. ¿Cómo se llama el otro Sarmiento? En City Torque. En el City Torque. Claro. En el City Torque está. Era la figura de Estudiantes de La Plata. Decían que iba a ser... Lo iban a vender más caro que a Verón. Está en el City Torque. Voy a chequear, pero creo que sí. El problema de los jugadores jóvenes son los representantes. Acá lo que me dice alguien que estaba en ese plantel... Hay muchos que no son profesionales, que son representantes... Me dice alguien que estaba en ese plantel... no le mandaron el telegrama a ningún jugador aquella vez en Argentinos. Hubo dos que dieron el paso, que fueron Redondo y Rudman, que se fueron aprovechando esa situación. Pero era Redondo y Rudman, que ya habían jugado en primera división. Mientras, si quieren, les muestro un video viral de Baridó que se hizo viral ya hace 4 años cuando se hablaba de lo que quería el Barcelona 2020. Porque pierde Boca. Miren, este es Baridó jugando en Cultural Mármol, miren. Ah, como la pisa. A un escándalo. Categoría 2008. A lo que juega. Jugaba en las infantiles de Boca. Esto está en Sports. Cultural Mármol. Hace 211 semanas. O sea, esto fue publicado por la cuenta de Instagram de Teixeport. Hace 4 años. Ya el CM de Teixeport le había echado el ojo. Dejó a 5 tipos en el camino, la pisó 4 veces. Dejó a Ramón al arquero. Esto está bueno contarlo también porque podemos contarlo porque sé que tenemos el OK. Pero Baridó, que recibe esta oferta de Juventus, contamos que era compañero de 2008 de Tomás Parmo, fueron varios gigantes de Europa a buscar a los de la sub-15. Los de la sub-15 de Argentina son todos pibes buenos. Hay una camada muy buena, dejando afuera, por ejemplo, a buenos enganches como Montoro de Vélez, digamos, son buenos. Y sé que a Parmo de Independiente, por ejemplo, lo vinieron a buscar también de España, de Inglaterra. Y bueno, los caminos son otros. Acá tenés una familia que decide optar por esta vía y la otra familia que decide optar por la de tratar de formarlo en Argentina. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teixsports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.